media de todos los informativos de la cadena sí que seguramente sea esa, tengas el dato bien, pero la media del informativo de mediodía anda en el 14. Pues han sido 8 años en los que nunca pensamos que íbamos a llegar a esto. Empezamos con una aventura en la que eso era una aventura en un panorama audiovisual en el que había modelos ya muy, muy asentados y en el que teníamos que arriesgar. Y de hecho, nuestra primera etapa como informativos éramos muy transgresores, hacíamos mucho el loco, nos llegamos a disfrazar, hacíamos cosas que ahora son impensables en un informativo. Pues sí. ¿Pero por qué? Porque no nos veía nadie y porque intentábamos meter mucho ruido para buscar un hueco. La actualidad y el momento audiovisual del resto de medios, la competencia, nos ha ayudado a encontrar un público que ahora mismo estaba perdido, que no encontraba un referente con el que informarse por la pérdida de credibilidad de Televisión Española, por el momento político en el que está, y eso inevitablemente nos ha ayudado. Lo reconocemos, pero es una aventura que nunca, nunca pensamos que en 8 años íbamos a llegar a esto. Esquizofrénico, angustioso, estresante. En cada informativo perdemos unos cuantos años de juventud. Porque tú tienes, esto yo siempre lo digo, tú tienes un proyecto de algo que quieres hacer a las 2 de la tarde, pero la actualidad luego se ocupa de desmontar todo ese proyecto. Nos ocurrió ayer mismo con el atentado de Túnez, que a la 1:30 empezaron a llegar las primeras noticias y bajamos a plató y hubo que cambiar completamente la escaleta. Entonces, es estar siempre muy pegado a la actualidad, muy pendiente de lo que te está llegando, de imágenes, de datos, de reacciones. E intentar que a las 2 de la tarde sea como una foto finish de lo que está pasando en ese momento, pero que sabes que en cuanto termine el informativo es una realidad tan cambiante que va a cambiar, ¿no? Que lo que contamos nosotros de 2 a 3 seguramente no es lo mismo que van a contar nuestra competencia de 3 a 4. Ha habido muchas, desgraciadamente ha habido muchas. Mi primera etapa como redactora, todos los atentados en el País Vasco me tocó, sí, por ser de allí. Además, desde Madrid, cada vez que había un atentado me tocaba subir y es muy duro. Irte allí, contar tu realidad, de tu entorno que tú conoces, estar en un San Sebastián, en un cementerio de Polloe, contando, además viendo a Noeta, que había, me acuerdo perfectamente, era un domingo y había partido y estabas contando que acababan de asesinar a alguien, eso es durísimo. El 11S fue durísimo contarlo, además fueron muchos días de ser conscientes de que estábamos cambiando, de que estaba cambiando nuestra realidad. El 11M fue una cobertura que nos arrasó un poco a todos. Fueron 4 días de casi 13 horas de directo diarios y en los que además cuando estás contando tantas cosas tan intensas tú no eres capaz de procesarlas hasta que no terminas y hasta que no cierras eso y llegas a tu casa, te quitas el maquillaje, te desmaquillas y te quedas un poco a solas, no eres capaz de asimilar lo que tú acabas de contar, ¿no? Hombre, hay muchas noticias que dices, jo, pues me reconcilio un poco con la profesión. Por ejemplo, viví muy, me parece una cobertura muy interesante porque no había podido hacerla en Televisión Española, la última elección del Papa, en el último cónclave, estar en Roma. Además, nos tocó justo el momento de la fumata blanca, nos tocó estar en directo y estar contándolo ahí en directo, contando. A mí volver a la calle, salir del plató, volver a la calle, pegarte a la noticia y estar contando las cosas cuando están pasando, es lo que más me gusta de esta profesión. Todos los informativos están influenciados por algún lado político. Tú dependes de un accionariado, y nuestra empresa es la que es, y se debe a unos accionistas. El papel del periodista es rebelarse contra esos señores que mandan más que tú, ¿no? Y que descolgan el teléfono y te piden que ese tipo de enfoque pues se suavice o no se cuente o se minimice. Pero nosotros tenemos que contar lo que está pasando y lo que está pasando no tiene color político, ¿no? Reciente, porque ha sido recientemente, no me ha gustado como hemos hecho igual la cobertura, por ejemplo, de Túnez. Creo que no hemos sido ni muy rápidos ni muy acertados con lo que hemos estado contando, ¿no? No teníamos corresponsales allí. Si me dices algo más cercano de política nacional, hay asuntos que yo trataría de otra forma, pero es que yo no mando en la tele. Pero sí, por ejemplo, cuando Esperanza Aguirre arremetió contra nosotros y dijo que no estaba de acuerdo en la cobertura que estábamos haciendo sobre Podemos y demás, bueno, el cuerpo te pedía hacer una pieza en el informativo contestando a eso, ¿no? Y contrastando las veces que había estado gente del PP con respecto a gente de Podemos, pero no nos dejaron hacerla. Ya.
Ha habido mucho debate de si estaba habiendo un periodismo cívico que estaba sustituyendo el papel del periodista. En mi opinión, yo creo que las redes sociales lo que han hecho es exigirnos más al periodista hacer nuestra profesión, hacer mucho más periodismo. ¿Y el periodismo qué es? Contrastar, buscar todas las voces de una noticia, tener rigor sobre lo que estás contando, en los datos, en las reacciones, en los totales, en las declaraciones. Y las redes sociales lo que nos han hecho es, o lo que nos exigen al periodista, es ser más periodistas, hacer más periodismo todavía. Porque el periodismo no es solo contar hoy va a llover en Madrid. El periodismo es contar por qué va a llover, a quién va a afectar, eso qué va a suponer, qué consecuencias va a tener. El contar una imagen nos ayuda y yo agradezco mucho a la gente que nos aporta cosas a través de redes sociales, pero eso no significa ni que sea la verdad absoluta. O sea, tenemos que contrastar esa imagen que nos llega, esa declaración que nos llega. Pues, por ejemplo, a estar más conectada y a estar más. Por ejemplo, mi día a día todos los días es lo primero que hago es escuchar la radio cuando me levanto, cuando estoy desayunando, cuando estoy preparándome para marcharme. Lo primero que hago cuando llego a la redacción es leerme todos los periódicos. Y en ese echar un vistazo a cómo viene la actualidad a primera hora de la mañana, es verdad que han entrado también las redes sociales. Me pego un repaso por Twitter, veo un poco cuáles son los temas de debate o qué es lo que está la gente un poco comentando y incluirlo un poco en todas las herramientas y todos los ingredientes que componen la actualidad. Yo creo que nos perjudican, pero al mismo tiempo nos hacen también más potentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, La Sexta era inviable en el panorama audiovisual que había en ese momento, con un gran grupo como era Mediaset. Estaba Antena 3 y luego existía La Sexta, que éramos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Éramos inviables en ese océano, íbamos a morir. Entonces, la fusión con Antena 3, con el grupo A3 Media, nos aseguró esa supervivencia y también nos hizo mucho más estables. Teníamos que sobrevivir con unos medios y con un presupuesto escasísimo. El llegar a un gran medio nos ha dado confort. No, no, en nuestro caso no. Pero sí que es un peligro, sí que es un peligro. Y en años electorales, más. Pues porque hay miedos, hay intereses, hay posibilidades y hay mayores presiones. Pues porque yo empecé haciendo periodismo, como estáis ahora mismo vosotros, con una cámara, con un micrófono, haciendo reportajes y haciendo entrevistas. Entonces, si lo primero que hubiese hecho en mi profesión es sentarme en un plató bien peinada, súper maquillada y demás, pues tendría menos argumentos. Pero es que como he hecho este trayecto, lo he hecho desde el principio, no me he saltado ninguna etapa. Lo que hago es demostrarlo con mi trabajo día a día. Hay muchísimos informativos en los que te puedo asegurar, el de ayer, por ejemplo, en los atentados de París de Charlie Hebdo, en el que no existía escaleta, no existía cue, no existía nada. Era ir contando la actualidad, ir dando paso a lo que tenías e ir un poco armando ese discurso para que el espectador lo entendiese. Entonces, que me llamen busto parlante a estas alturas ya me da bastante igual, porque lo tienes que demostrar día a día y lo tienes que demostrar también con grandes coberturas como hacemos, ¿no? Ahora además tienes tantos métodos para medir tu audiencia que sabes por comunidades quién te ve, qué comunidad te ve más o cuál comunidad te ve menos, a qué horas te ven determinado público, en qué edades, qué tipo de consumidores es el que te está viendo, qué gustos tienes, si es un espectador urbano o rural, qué poder adquisitivo tiene. O sea, te desmenuzan tanto la audiencia que prácticamente le pones cara a tu espectador, ¿no? Entonces, corres el riesgo de solo hablar a ese espectador. Entonces, bueno, al final, en las reuniones de escaleta, que es donde decidimos el contenido del informativo, al final lo que contamos es lo que nosotros creemos que hay que contar, ¿no? De esa gran escaparate que es el día en la actualidad, hoy yo quiero que mis espectadores vean esto que ha pasado, ¿no? Sí, claro, conocí a la periodista, a la mujer que creo, bueno, creo no, que no tenía, creo que en su cabeza ser reina. Sí, conocí a otra Leticia Ortiz, evidentemente. Leticia Ortiz que yo ahora mismo no conozco, o sea, no he seguido con ella, no he tenido relación con ella y no sé cómo es ahora. Y entiendo de lo que veo, entiendo que es otra mujer por otro tipo de responsabilidades, por otro tipo de situación, claro. Sí. Pero por las empresas por las que he pasado,
Porque no es lo mismo hacer informativos en Televisión Española, por ejemplo, que hacerlo en una privada. Y en Televisión Española, por ejemplo, que es algo que me preguntabas tú, Sí. en ese momento en el que yo estaba me exigían mucho ser alguien muy aséptico. O sea, por ejemplo, me decían, no levantes las cejas, no muevas la mano cuando estás hablando en el informativo, en las entradillas, y yo me expreso con las manos, mi forma de Sí. expresarme es así, pero sí que querían una presentadora mucho más limpia, mucho más fría, mucho más distante con el espectador, ¿no? Sí, sí que... Yo me veo trabajando en esto, ¿dónde? No lo sé. Ojalá sea en Sexta Noticias, ojalá sea en televisión de Nueva York. Yo quiero Ya. seguir trabajando en esto, Sí. que es muy difícil y que y no precisamente presentando informativos, ¿eh? Yo sería feliz ahora mismo yéndome de corresponsal, pero quiero seguir trabajando en esto y trabajar muchos años en esto. La noticia que más me gustaría dar, parece un topicazo, pero me gustaría que en este país la gente joven no tuviese que marcharse, contar que se han ampliado las becas en investigación, que se han ampliado las oportunidades para la gente preparada que termináis los estudios, que no tenéis que coger una maleta. Me gustaría que este país diese oportunidades a toda esa generación que nos estamos perdiendo y que me parece un drama. Esa sería una de las mejores noticias.